Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que todos estén muy pero que muy bien. Ayer pasó algo muy pero que muy curioso. Ayer 2 de septiembre, pues la cuenta oficial de Konami pues decidió postear un video referente a dispositivos móviles donde explica lo de que ahora ya está disponible lo de cambiar los botones a donde tú quieras, ¿no? Intercambiarlos, subirlos, bajarlos, el joystick, etcétera, para las personas que estaban va a pedir lo que sería esa opción que ya está habilitada. Pero Konami, no sé si fue estrategia de ellos o realmente se les fue, porque como pueden ver, están viendo lo que mismo que todos estamos viendo, ¿no? Hay una nueva opción que se llama Edit, es decir, prácticamente para no confundirlos, que esto, este video que nos mostraron, ¿no?, la gente de Konami que ha posteado Konami, lo pueden ir a revisar en lo que sería su cuenta oficial de Twitter. Básicamente es un botón para editar. La gran opción de que ellos habían estado diciendo hace meses que iban a incluir próximamente un botón de editar en lo que sería la versión de consola y de PC, pero que también vemos que en móvil pues va a llegar, y para no confundirlos más, lo que están viendo actualmente se dice, en teoría, es una versión superior que actualmente tenemos. Creo que ahorita tenemos la 2.0.0. Pues esta creo que puede ser la 2.1 o 2.2, algo así, que ya ellos mismos están testeando. Como muchas veces yo les he dicho, ellos tienen sus propias versiones que las prueban y todo, para que todo vaya bien y luego lanzarlas. Pues se ve aquí que ellos tienen una versión ya más adelantada de la que actualmente todo el mundo tiene. Obviamente ellos son programadores, y se ve claramente que aquí está la nueva opción que se llama pues editar, que prácticamente, si nosotros nos vamos a la traducción, aunque a veces la traducción de inglés a español pues está un poco trusky, quiere dar a entender esto: puedes personalizar a los jugadores como cosas como datos, como estadísticas, más o menos así quiere decir. Y se pueden sacar varios contextos de lo que quiere dar a entender esto. Una gente dice de que este botón de editar es para editar las estadísticas de los jugadores, que tú le has dado los puntitos, con los puntos de progresión, todo esto le puedes editar eso, es decir, cambiarle por si te equivocaste. Nosotros tenemos un montón de errores con esto. A veces le damos puntos a jugadores de que no deberíamos darle punto, entrenamos a jugadores erróneamente, algo así más o menos. Luego está la otra parte que dice de que pues aquí se van a editar lo que sería pues algunos jugadores en algún tipo modo de juego, o sea, un tipo de modo juego offline, es decir, sin internet. Para esto va a servir lo que sería editar jugadores. Es un poco confuso. Okay, es un poco confuso, ahorita nada más podemos sacar teorías acerca de todo esto. Lo que yo diría de que está más acorde, lo que se cree que sí puede ser real, es lo primero que mencioné, de que si te has equivocado en darle alguna estadística a un jugador, aquí se la puedes editar. Pero la traducción de esto es: puedes personalizar a los jugadores datos como estadísticas. Así que bueno, habrá que esperar a ver la siguiente actualización para dispositivos móviles. Esto es muy curioso todo esto, porque todo lo que se estaba diciendo que iba a llegar a PC y consolas, antes se está llegando a móvil. El modo juego este para jugar con amigos, el lobby de jugar con amigos, ya está en móvil, pero no está en PC y consolas, ¿cierto? Aún no ha llegado. Un ejemplo ahí de que las cosas primero están llegando a móvil y luego, o sea, la testean primero en móvil y luego llega en PC y consolas. Y bueno, nada más quería dar esto, que pues ayer fue muy curioso. Bueno, démosle play al video para que ustedes vean. Ese es el video que pues ellos mostraron ahí. Ahí, como pueden ver, pues es para, prácticamente ellos querían enseñar, ven, los botones, que los puedes mover, que los puedes intercambiar. Eso es prácticamente el video que ellos estaban subiendo, pero uff, se les coló lo que sería una versión, sin darse cuenta ellos, una versión más, supongo yo que sin darse cuenta. La otra cosa puede ser de que ellos ya lo hicieron queriendo, para que la gente sacara un montón de conclusiones, la gente empezara a hablar de esto. Si sea tendencia prácticamente esto, lo de esta nueva opción, de que claramente se ve que actualmente
esta versión del juego es una versión más avanzada que la que nosotros ahorita actualmente tenemos, y que habrá que esperar, se supone, la actualización, una, bueno, dos actualizaciones confirmadas que de parte de ellos han confirmado, sería una para octubre y otra para noviembre. No sé si va a haber algún adelanto en actualizaciones, es decir, que vaya a salir una versión en este mes de septiembre, pero en teoría a principios de octubre y a noviembre tenemos pues dos actualizaciones que ellos mismos la confirmaron, refiriéndose a los pues actualización de equipos, de uniformes, se acuerdan, ¿no?, cuando dimos esta noticia. Así que sin decir nada más, yo me despido, y me parece muy curioso, él va mejorando el eFootball, de verdad, no pensé ver esas grandes mejoras de eFootball, pero poco a poco veo que está mejorando. Así que sin decir nada más, yo me despido, y saquen sus propias conclusiones con el nuevo botón edición o editar, como tú quieras llamarle. Así que pues poco a poco, eso también puedo decirle, ya tú dirás, ah, vaya qué basura, nada más pues vas a poder editar lo que sería pues jugadores con algunas estadísticas, y creo que va a estar limitado, porque si puedes editar todas las estadísticas de todos los jugadores va a ser como muy chetado, también creo que va a ser como un poquito más limitado, obviamente, y poco a poco, luego tal vez en un futuro, o sea, poco a poco van a ir metiendo, poder editar uniformes, qué sé yo, otras cosas, ¿ok? Así que bueno.